Tenemos aquí, fijaos, la proteína vegetal la tenemos en forma de garbanzos. 200 gramos de garbanzos con su agua de cocción y 200 gramos de tofu. Ahí lo tenemos, mira qué mágico ese lingote. Ya estaréis muchos diciendo, eso no sabe a nada. Pues es cierto, no sabe a nada. Pero nosotros le vamos a dar saborcito. Curry para conseguirlo y un poquito de salsa picante sriracha, opcional, pero para mí va a venir muy bien. Puerro, zanahoria, cebolla, nabos, manzana fuji y por aquí tenemos dos dientecitos de ajo, jengibre, variedad de setas, anacardos, pasas y leche de coco. Si eso no fuese suficiente, vamos a meterle aquí las virtudes de la espinaca, que no son pocas. Arroz basmati para cocerlo y hacer un lecho de arroz con todo este guisote vegetal y maravilloso. ¿Vamos al lío? Pues venga, vamos a ello. Lo primero de todo es empezar a trabajar con el tofu. ¿Qué es el tofu? Para empezar, porque habrá mucha gente que lo esté viendo y dirá, madre mía, ese trozo de plástico que no sabe a nada. Hombre, si te lo comes así, la verdad es que ciertamente no tiene mucho sabor. Pero si lo sabes manejar, ojo que el tofu está bastante guay, ¿eh? De verdad, a mí me gusta mucho. Tenéis variedades de tofu. Tenéis tofu firme, tenéis también tofu sedoso, tenéis tofu ahumado, que ya tiene saborcito de por sí. Bueno, coged el que más os guste. Yo creo que para esto mejor el tofu firme para que aguante. Aunque si se desmiga vas a tener un revuelto que va a estar muy rico. Y lo cortamos en daditos. Lo vamos a poner con aceite de oliva en la perola y vamos a empezar nuestro guisote. Y lo que os decía, yo creo que el no saber utilizar el tofu hacen que muchos carnívoros e incluso algunos vegetarianos le tengan un poco de manía. ¿Qué es el tofu? Pues no deja de ser como un queso fresco que en vez de la leche de vaca usa leche de soja. Y eso con un coagulante pues te hace, pues eso, un quesito fresco con un sabor, mira, es que no sabe a nada, realmente. A mí me gusta mucho porque las leches vegetales me gustan y sabe a leche vegetal cuajada. Entonces yo me lo puedo comer así sin ningún problema, pero entiendo que el que esté acostumbrado a comer otras cosas, pues diga, esto es muy aburrido. Bueno, vale, para gustos colores. Vamos a darle vidilla. Claro, luego hay chistes, circulan por internet chistes como, cariño, que te he preparado para cenar una hamburguesa de tofu con salsa de brócoli y coronada con quinoa. ¿Te preparo algo más? Y dices, sí, las maletas. Y chistes de ese estilo hay a tutiplén, como ese y mejores incluso. Y mejor contados que se pueden hacer. Por lo que quiero decir, claro, con razón, si no sabes manejar el tofu, si no sabes darle un poco de vida, pues sé que ciertamente es una cosa un poco aburrida. Estamos aquí para eso. No os preocupéis que le vamos a dar vidilla. Y para ello contamos con las especias y el picante, claro que sí. Vamos a darle candela. Lo primero, vamos a tostarlo un poquito con aceite de oliva virgen extra. Y a la par, vamos a coger un poco de sriracha. Un poquito. Parece mucha para eso que he puesto. Bueno, para mi gusto no es mucha, pero lo que quiero decir es que quedan muchísimas cosas por entrar ahí y al final el picante es sabio, se reparte y la leche de coco también es un antiincendios bastante importante, con lo cual no os preocupéis que esto al final no pica. Pero fíjate, fíjate. Como el tofu, ahora mismo ya sabe algo. Oye, te digo una cosa. Las pechugas de pollo blanco, de estos pollos que han llevado mala vida, tampoco saben mucho a nada, ¿eh? Como no le pongas ahí una salsita o alguna cosa, sabor tampoco tienen demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Y esto es bastante más sano, ¿eh? Que tenemos ahí una proteína vegetal de primerísima calidad. Cero grasas y muchas propiedades. Ponemos también curry. Una cucharadita de curry. Es curry que no pica, ¿vale? Es curry valenzuela. Digo, es curry del que compramos aquí en el súper español. Y que, pues ya sabéis, muy aromático, pero no pica nada. Para eso ya hemos puesto al principio lo que queríamos. Y seguimos meneando. ¿Por qué echamos el curry ahora? Pues porque cuando tú echas el curry en la cazuela, coge mucha más potencia de aroma. Está, de hecho, ahora mismo esto huele a Nueva Delhi. Nueva Delicias, para ser concretos. Que para eso estamos aquí. Por otra parte, voy a empezar con los trabajicos de cuchillo. Mira, mira, mira. Vamos a hacer las cosas bien, Iranzo. Vamos a poner lo primero, setas y que se doren un poquito, que siempre el sabor va a ser mucho más rico. Entonces cogemos unos portobelo que teníamos por aquí. Champiñones vulgaris, pero deliciosos. Ya veis, seticas de las que suelen ir quedando. Y este guisote también es un poco eso. Filosofía de aprovechamiento, de ir a la nevera, de ir al frigo, de decir, venga, que empiezan a acumularse cosas que no empleé para esto, para aquello, para lo otro, y cogerlo y con un poco de talento, eso sí, empezar a mezclar.
y ya está, y no pasa nada. Oye, es que echo en falta aquí unos langostinos que tengo, que tal, que no sé qué. A ver, aquí el objetivo es que sea un poco una receta para dejar descansar el higadillo y liberarnos un poco del exceso de carnes, mariscos y pescados. Entonces no pasa nada, que no estamos haciendo nada raro. Es un guisote que va a llevar de todo, igual que un potaje. Ya está, pero que no hace falta que lleve nada más. Bueno, seta de ostra, portobelo, champiñones. Echamos por aquí. El tofu huele ya que alimenta. Si lo comiésemos ahora, nada tendría que ver con la primera cata que nos hemos marcado. Y esto por acá. Y seguimos. Ahora sí que vamos a trabajar con el cuchillo. ¿Qué vegetales hemos elegido? Pues fijaos. Me flipa el nabo. Adoro los nabos, que diría la gran Yolanda Blanco en No Solo Música, en Oregón Televisión. Adoro los nabos. Son, vamos, los encuentras poquito, cuesta encontrarlos en las fruterías, pero es una verdura de invierno y está riquísima. Tiene una suavidad de sabor que a mí me flipa. El puré de nabos ya me parece brutal, pero también para este tipo de cosas me gusta mucho. Entonces voy a lavarlos un poco a conciencia. Voy a meterles un frotadito así. Esto es, y lo vamos a cortar para que luego aparezcan. Tenemos que trabajar aquí con un poco de talento y decir, bueno, pues lo que se cocine antes lo meto más tarde, como las espinacas, y lo que se le cueste un poquito más de cocinarse lo meto al principio, para que quede crujientito, pero cocinado. Muy bien, los nabos ni los pelo, ¿eh? No me molesta para nada. Si están bien lavadicos, esto por aquí, y le vamos dando candela. Es que en las Navidades hay un momento que dices tú, joder, me gustan mucho las Navidades, pero hay un momento que ya tu cuerpo te dice descanso. Descanso de comida, de bebida, de visitas familiares en ocasiones, de cuñados y cuñadas. Yo mismo soy un cuñado para mis cuñados. El hombre es un cuñado para sus cuñados, ya lo decía. Claro, eso en latín queda mucho mejor, pero es así lo que significa. Ponemos los nabos por acá. Vamos a bajar un poquito el fuego, vamos a regular. Ahí está. Y seguimos trabajando. Y si vemos que esto le falta brilli-brilli, le ponemos... Se me ha metido el curry en la boca, en el olfato. Perdón. Es que aunque sea un curry español suavecito, si lo inhalas es potente, ¿eh? Lo pasó mal por un momento, pero salió bien. Madre mía. Mirad qué amarillico se ha quedado esto. Qué gozada. Bien, por lo que os decía, dejadme aquí un rato con el cuchillo mano a mano. Zanahoria, cebolla, manzana... Lo dicho, un ratito de cuchillo. Un poquito por aquí, un poquito por allá y volvemos, que meteremos todo para que lo veáis en el orden adecuado. Cariño, cariño, creo que he cogido el COVID. Esta comida no me sabe a nada. No, no te preocupes, que es tofu. ¡Ay, vale, qué susto! Pues este es otro chiste que cuentan los enemigos del tofu. La verdad es que está gracioso, ¿eh? Insisto, que a mí me gusta mucho el tofu, pero también me gusta mucho reírme. Y el chiste está muy bien, la verdad. Hemos picado zanahoria, cebolla morada, dientes de ajo y ahora vamos a picar el puerro. Y el puerro lo vamos a hacer bien finito, porque el puerro le cuesta un poquito más. Así como todas las otras cosas se pueden comer crujientitas y no pasa nada, el puerro hay que cocinarlo bien, que si no en la boca se queda ahí como una cuerdaja. Así que vamos a cortarlo en juliana finita. Ahí está. Y ya empezamos a meter todo a cascoporro. Lo tenemos. Primero, los ajicos laminados, aquí en este huequecito perfecto. Subimos el fuego, que ahora vamos a ir con un ritmo trepidante y sandunguero. Estáos atentos. Si parpadeáis, os perdéis un ingrediente. Un poquito más de aceite de oliva. Y venga, que baile el ajo y que impregne ahora. Bueno, este tofu sí que sabe ahora a cosicas, ¿eh? Y sí que está bien rico. Otra de las cosas que han resultado un poco contraproducentes, yo creo que en el mundo de la cocina vegetariana en general, pues es el hecho de llamarle hamburguesa o chorizo a cosas que no lo son. A mí en particular no me molesta, sobre todo me hace gracia que haya gente que ponga el grito en el cielo, pero oye, creo que flaco favor le ha hecho, porque al final cuando usas comida vegetariana, pues ya está, tienes que resaltarla como lo que es, como cocina vegetariana, ¿no? ¿Qué más? Al final, haz lo que te haga feliz, punto y se ha acabado. Estoy aquí soltando mis teorías para luego contradecirme. Y oye, el que quiera tomarse pues una hamburguesa de tofu, también dicho está como el que quiera tomarse una lechuguita de ternera. Se me ocurre, ¿no? Y ya está. Ponemos por aquí el puerro, la zanahoria
y la cebollica morada. Lo que sí que está claro es que hay que reducir un poquito el consumo de carne. Sobre todo, pues mira, yo creo cuando hablo de esto con mis amigos que se dedican a la carne, a la ternera, al cerdo, al conejo, etcétera, etcétera, pues es que están completamente de acuerdo. Y los carniceros dicen, si es así, por salud y por sostenibilidad, lo que sí que están claro y apoyan es que hay que comer de mejor calidad la carne. O sea, que no podemos ir a lo más barato, pero que sí que tenemos que cuidar un poco la procedencia de la carne, intentar que sea de cercanía, que sea un poquito sostenible y todas esas cosas sí que son más importantes. En cualquier caso, hoy no quiero daros la turra porque estamos haciendo un programa detox, a ver si os voy a intoxicar yo con mis murgas. Cebolla, zanahoria, puerro. Ponemos por aquí los garbanzos con su agua de cocción, que también es puro sabor y proteína y además tiene una propiedad muy marciana y que a mí me encanta. Cuando se evapora y se reduce, el agua de los garbanzos, la legumbre en general, pero sobre todo la de los garbanzos y las judías blancas, se hace una especie de socarrat, coagula. Es como un poco una clara de huevo con saborcito muy rico, por cierto, bastante más rico que el de una clara de huevo. Y lo que hace es una especie de tortilla maravillosa, así churruscadita. Lo veréis. Vamos a dejar que reduzca y que impregne de su sabor todos los vegetales. También tenemos por aquí, opcional completamente, pero maravillosas pasas y anacardos. Vamos a poner ahí una ración generosa y esto me lo guardo para luego. Perfecto. Y seguimos dándole candela a esto. Muy bien. Las pasas aquí, sé que hay mucha gente a la que no le gustan las pasas, pero torres más altas han caído. Y cuando prueban este guiso, que en principio es, no, ya me las apartaré, al final acaban comiéndose las pasas. He conseguido convencer a mucha gente de que las pasas son deliciosas con este guisote. Así que darle una oportunidad a las pasas. Además, jengibre, vamos a rallar un poquito de jengibre, taco de jengibre más majo, que va a perfumarlo todo y a darle también un poder calorífico que se agradece. Así le bajamos un gradito a la calefacción y ahorramos un poco. Bueno, está bien, ¿no? Que la comida nos temple un poquito el cuerpo. Una vez que tenemos toda esta pasta aquí, que equivale más o menos a 2 dientes de ajo rallados, ponemos por acá, mezclamos ese saborcito maravilloso del jengibre y ahí lo tenemos. Perfecto, seguimos avanzando. Madre mía, qué festival de ingredientes. Nos queda la manzana. Como la manzana es tan crujiente y tan refrescante y eso tiene tanta potencia, la cortaremos para ponerla al final de nuestro guisote. ¿Os parece? Sí, sí. Vale, perfecto, pues la ponemos al final. Y aquí tenemos las espinacas, que ya sabéis que son muy escandalosas, abultan mucho, pero luego al final se quedan en nada. Así que las voy a machacar un poquito para que no abulten tanto. Esto es una tontada de truco, pero fíjate que funciona, porque si no al final acaban cayéndose por fuera. Perfecto. Tapamos la cazuela, le vamos a poner un golpecito de sal por acá. Tapamos la cazuela y ahora con un fuego un poquito más suave vamos a dejar que poquito a poco se vayan cocinando. En 5 minutos eso se habrá quedado en nada. Y además la espinaca, que ya sabéis que tiene muchas propiedades, pero precisamente la del hierro, la de Popeye, no está entre ellas, que era un poco una leyenda urbana, o mejor dicho, un error científico. Se le puso la coma de la cantidad de hierro que tenían un poquito más allá. No tenía tanto hierro como parecían las espinacas, pero aún así, siguen siendo un alimento maravilloso. Pondremos la leche de coco, ligaremos todo y mientras tanto vamos a hacer un arroz de guarnición, pero un arroz bien hecho. Vamos a coger por aquí, doble de agua que de arroz basmati. Ponemos por acá y vamos a hacerlo además al estilo asiático. Ya sabéis que a nosotros nos gustan mucho los arroces sueltotes y que queden, pues eso, que los granicos se separen en su punto. Vamos a sobrecocer un arroz. Va a ser sobrecocedor. Lo que este está a la altura de los del tofu. No me hagáis caso. La historia es que vamos a cocerlo a fuego muy lento, de tal manera que nos quede un arroz blandito, blandito y esponjoso. Como es un arroz jazmín, esto ya tiene perfume y es un arroz súper rico. A mí me gusta mucho de guarnición. Me costó pillarle el punto, pero cuando los pruebas bien hechos, estos arroces como guarnición de estos guisotes son la bomba. Más o menos a esto le doy unos 10 minuticos. Cuando encojan las espinacas vendremos, lo miraremos. Por aquí unos 20 minutos de cocción del arroz. Volvemos ligando con la leche de coco y emplatando con la manzana.
esto va a estar tremendo. Madre mía, mirad en lo que se han quedado las espinacas, hijos míos. 300 gramos de espinacas y en esto se quedan. No pasa nada, que tiene mucho saborcito. Ahí tenemos. Claro, diréis, así también hago yo bueno el tofu y un ladrillo si se lo pongo. Ojo, que cuando te encuentres el tofu te aseguro que te va a dar gustico. Así que, dadle otra oportunidad al tofu, insisto. Vamos a poner la leche de coco por acá. 250 gramos de leche de coco, que lo que va a hacer es ligar todo y dar su peculiar saborcito. A mí me encanta la leche de coco, la verdad. Tiene un sabor que para este tipo de curries es magnífico. Y ahora es cuando tocará soplar, probar y decidir si le hace falta pimienta, si le hace falta un poquito más de sal, quién sabe, igual un poquito más de picante. No, pues eso. Vamos a ver cómo está la cosa, pero esto es obligatorio, es que lleva 40.000 ingredientes. Hay que probarlo, a ver si todo está bien. Voy a coger un dadito de tofu. A ver si ahora voy a andar a esquivarlo. Y vais a decir, hombre, Iranzo. Muy rico, pero le vamos a poner un toquecito más de sal y pimienta negra como si no hubiese un mañana, que no le había puesto. Y la verdad, no tengo perdón. Venga, calorcito ahí. De pimienta negra, mezclamos y esto está listo. Pintaza que tiene. Plato completísimo y delicioso. Y el arroz, si venís por aquí, el modus operandi ha sido el siguiente. Cuando yo he visto, lo he cocido al 5 con un hervor muy pequeñito, cuando yo he visto que ya no le quedaba agua de cocción, que le había chupado todo el arroz, lo he bajado al 1 y lo he dejado ahí pues otros 5 minutitos. Entonces, lo dicho, tenemos un arroz muy cocido, pero oye, que permanece entérico y que es como una esponja y que va a absorber todos los sabores que les pongamos. Así que vamos a emplatar. Ya. Sin más dilación, nuestro curry vegetal de garbanzos, tofu y mil cosas más. No sé ni cómo llamar al plato, la verdad, porque lleva tantas cosas que... Mira, mira, qué esponjoso el arroz. ¡Oh, qué rico está esto! Sí, es que maravilloso. Ponemos por acá un camastro de arroz bien esponjoso y a continuación... Vamos con el tofu. Esto era falta un cacito mejor, ¿eh? Porque tiene salsica a lo tonto y quiero que le caiga salsita, así que vamos a coger por acá. Esto es así mucho mejor. Ración generosa, que caiga de todo. Y oye, hemos salpicado el programa con unos chistes de tofu, que ya lo sé, son como el tofu, muy sosos. Pero oye, que nos hemos reído un ratico, no digáis que no. Y hemos aprendido cosas del tofu. ¿Y cómo aderezarlo? También nos ha aprendido a reírnos un poco de cosas que nos gustan. Que no hay que ser tampoco, no hay que volverse loco. La cosa está para reírse. Cogemos también manzana Fuji de nuestra tierra. Que tenemos una manzana Fuji de flipar. A ver si creéis que solo en Japón tienen manzana Fuji. Cortamos unos bastoncitos. Tal que así. Este toquecico refrescante le va a sentar de maravilla. Salteamos por aquí y por allá. Esto es... Y rematamos la jugada con sésamo y unos verdecitos por el que dirán. Mira, vamos a poner unos perejilines por aquí y por allá. A ver, mira este que cookie, me lo quedo. Este para mí. Ponemos por aquí. Y hemos cumplido el objetivo, yo creo que con creces. Hemos ido al frigorífico. Hemos hecho una recogida de cosas que teníamos por ahí. Ojo, no malas, no malas, no. Pero sí que necesitaban darles vidilla. Hemos cogido un poco de tofu, de garbanzos y nos hemos desintoxicado comiendo de maravilla. Primera parte del programa, misión cumplida.